para que todo lo que hacemos tenga sentido, tenemos que tener en cuenta un tema muy importante, que es arte y oficio, ¿vale? Arte y oficio, quien me lo enseñó este concepto fue Ángel Gabilondo, que era rector de la Autónoma y fue en este espacio, que nos dijo que había visto mucho arte en los talleres, que no sabía si había oficio. Entonces yo le dije, sí, sí. Y entonces vine con lo que muchos de vosotros y vosotras llamáis que son papeleos, que es la documentación. Todo lo que no se evalúa, se devalúa y hay que hacer una sistematización. Yo no os voy a hablar ahora del tema de la evaluación, solamente es para los nuevos que tengan un pequeño esquema, y luego os voy a dar algunos datos de la evaluación del curso pasado, ¿vale? Para que tengáis alguna evaluación. ¿Qué es importante? Que el programa MUSE se lleva evaluando desde el año 1999. No hay ninguna entidad que trabaje proyectos de innovación, proyectos culturales y tal, que tenga un programa de evaluación. No sé por qué no me pasa la página completa. ¿Cómo se dice? No sé. Sí. Vale. Bueno, creo que voy a cambiar el documento porque vamos para hacer una cosita más sencilla. De la evaluación, no la tengo, no la encuentro, y lo que tengo es un documento Word. Bueno, pues en el documento Word lo vamos a ver. Esto lo haría más bien. ¿Por dónde has entrado tú? ¿Qué es lo que mide la evaluación del programa? Esto es importante, yo creo que no os lo he dicho claramente. Cuando hablamos que tenemos que evaluar, lo que evaluamos es el trabajo que hacemos en los centros MUSE. Los centros MUSE no trabajan con niños en riesgo de exclusión. ¿Algunos pensaban que trabajamos con niños en riesgo de exclusión? Pues no. Trabajamos con niños que trabajan en realidades diversas. Y esto es un cambio importante a tener en cuenta. ¿Vale? El riesgo de exclusión es cuando no hay recursos para abordar esa diversidad. Yo creo que es un elemento importante. La diversidad puede ser una diversidad social, económica, una diversidad cultural, una diversidad étnica, una diversidad física, y trabajamos por eso en centros de diferentes capacidades, y una diversidad entre rural y urbano.
El trabajar desde lo rural y lo urbano lo venimos trabajando desde el 2007. Entonces ya no se hablaba de la España vaciada y de todas estas cosas. Digo que eso son diversidades. La diversidad es algo que a la fuerza, yo fui y decía que enriquece. Lo que no enriquece es no tener recursos para abordar esa diversidad en el aula y para trabajar de forma ajustada los perfiles que nos vamos teniendo. Y esos son elementos que tenemos desde siempre en lo que es el marco. El tipo de alumnado que está en el programa MUS, estos son datos que no compartimos porque siempre tienen un cierto sesgo. El 11% de los niños que están en el programa son de minoría de etnia gitana, de familias de origen extranjero, de religión musulmana, porque estamos trabajando mayoritariamente con niños de religión musulmana en Ceuta, en Melilla, en Murcia, en Cataluña y en algunas zonas de Extremadura. Y eso también lo que habla es de otra diversidad a tener en cuenta en hacerlo, ¿no? Y esto es importante porque esto refleja que estamos recogiendo un tipo de alumnado que está por encima de todas las ratios que están marcadas en las distintas consejerías de educación, ¿no? Vale, sobre el tema, ¿qué ir pasando? ¿Tenéis ahí atrás? Buenas. Cuando hablamos de evaluación, y es muy importante, tenemos que distinguir que una cosa es evaluar y otra cosa es valorar. Y vosotros que sois docente lo deberíais de saber. Cuando hablamos de evaluación, lo que hablamos es de recoger sistematización, lo común, sobre lo que estamos trabajando. Porque recogiendo lo común y habiendo puesto en contacto y teniendo en cuenta qué es lo que queremos trabajar de forma común, podemos ver en qué medida lo estamos consiguiendo. Porque si no estamos haciendo esa evaluación que hacen a veces algunos artistas, que dicen, les he dicho a los niños que me evalúen, y fíjate, me han dado estos dibujitos, me han puesto estas cosas. Eso es algo autocomplaciente que la verdad que mola mucho, y que uno se llega a hacer, pero eso no es evaluar, ¿no? Por lo tanto, es un proceso sistemático y metódico de evaluación en el que se cotejan un montón de datos y al final hay una entidad externa que evalúa. ¿Vale? Vamos a pasar esto. Vale. La evaluación que nosotros hacemos es una evaluación de este tipo. Es una evaluación de inicio del proceso y una evaluación final para ver el impacto. ¿Qué significa? Que nosotros establecemos en la programación cómo son los centros, cuál es la realidad, qué objetivos queremos conseguir, qué objetivos quiere conseguir el centro, qué actividades vamos a hacer, cómo lo vamos a vincular con otras cosas. Y ahí establecemos el marco general. En esa programación y en las reuniones que se hacen, se tienen que recoger también las necesidades. Estoy hablando de lo ideal, luego se hace lo que se puede, como se puede. Digo que no os agobiéis, pero sí que es bueno saber hacia dónde tenemos que ir trabajando y dónde queremos trabajar. Las necesidades, es decir, cuál es el contexto, cuál es la realidad y cómo puedo hacerlo. Y luego, ¿cómo gestiono ese proceso? Es decir, ¿qué artista me va a venir, qué disciplina y qué es lo que tengo que trabajar? Si yo estoy trabajando con niños de etnia gitana y tengo que trabajar todo el tema de la adquisición del lenguaje, o con niños de Ceuta de Melilla que hablan serja y que no hablan el castellano, pues no pidas un artista que haga mimo, porque lógicamente el mimo será fantástico si te lo manda la fundación, pero no encaja con lo que es tu trabajo. Entonces, ahí es muy importante el verlo. Para no frustrarnos en resultados. Cuando uno habla de resultados, es que pongamos metas sencillas y que puedan ser
conseguibles. Y al final lo que queremos ver es el impacto. ¿En qué medida hemos conseguido lo que habíamos previsto? No vamos a conseguir nunca, no sé, el 10%, el 15, el 20, pero eso es un avance, y en educación y en el ámbito mundial los avances son a largo plazo, y con eso nos tenemos que ir quedando, ¿no? Nosotros hacemos tres tipos de evaluaciones. Una evaluación integrada, que es esto que he comentado. El inicio del proceso, resultados y ver el impacto. Vale, esta evaluación se hace cada 5 años y justo este año os va a tocar. ¿Vale? ¿Qué tiene la evaluación de impacto? Que al final también se van a pasar unos cuestionarios a los niños que se van a hacer. También grupos de trabajo con algunos niños, pues se está ya emocionando. Me estoy riendo, sí. Vale, ah, no, están emocionados, yo los he visto que han dicho bien. Sí. La hora. Vale, pero ¿por qué? Porque en la evaluación que hacemos siempre preguntamos qué opina el equipo directivo, qué opinan los tutores, qué opinan los coordinadores y qué opinan los artistas. ¿Y de quién nos olvidamos? De los niños, con lo cual en la evaluación integrada que vemos el impacto, este año les vamos a preguntar y bueno, y lo haremos de diferentes formas, ¿verdad, José? Hay que verlo, pero sí, bueno, según las posibilidades. ¿De cómo has hecho en Madrid para que no se nos asuste mucho? No, bueno, en Madrid al final hubo una parte más cuantitativa que pasan, por ejemplo, Susana, que está por aquí en algún sitio. Aquí. Está aquí. Si pasamos una serie de cuestionarios más al uso de poner crucecitas, y es cierto que la idea sería, pues también, pues somos una fundación revolucionaria, pues la idea sería ir un poquito más allá y también tener gente que pueda hacer pues algún grupo focal o algún tipo de entrevista con los niños. Tendremos que acordar y adecuar cómo lo hacemos, pero vamos, conseguir información de diferentes formas y en función de las posibilidades de cada comunidad y de cada centro. Tenemos alguno ya voluntario que ha dicho, yo aquí me viene muy bien hacer una evaluación, así que estoy abierto a propuestas. Y también queremos evaluar qué opinan las familias. Algunos años, en 2011 creo que hicimos la última en la que participaron familias, participaron más de 3.000 padres y madres que nos contaban qué opinaban del programa. Vale. No van a evaluar todos los centros ni van a evaluar todos los grupos clase. Vamos a pedir en cada comunidad, en cada territorio, a 2 centros que se ofrezcan de forma voluntaria para hacer la evaluación. ¿Vale? Cada uno eso conlleva. Y dentro de cada centro, ¿vale? Cada centro lo que va a elegir es un par de clases para hacer esta evaluación. Porque de esa forma lo que nos ayuda luego en la comparativa es para ver en qué medida estamos consiguiendo y qué es lo que nos devuelven también los niños, ¿vale? La primera actividad que vamos a hacer para poner en marcha eso es que en el próximo encuentro que hagamos en noviembre, una vez que los adultos se vayan el domingo, vendrán niños que van a recoger la información de lo que el MUSE ha trabajado en el 2021-2022 y nos van a dar su opinión. Y vamos a trabajar con niños que han tenido el programa MUSE y con otros niños que no han tenido el programa MUSE. También para que en ese ejercicio de participación y también de empoderamiento también nos cuenten. Con lo cual, en el encuentro que hagamos en febrero y marzo, también contaremos si ellos les dicen que esto está tan guay o no, o que ocurre. Lo mismo no les gusta o no les impacta. ¿Vale? Salvo este año, el resto es una evaluación que es sumativa o una evaluación de red que es mucho más general. En el fondo pides muchos menos indicadores. Ahora vamos a verlos. Vale. El sistema de indicadores que se recoge, tenéis los indicadores de cobertura, cuántos centros, cuántos niños, cuántas familias, cuántos docentes, los recursos que se utilizan, todo el tema de los procedimientos y luego las conclusiones que se quieren trabajar y abordar es el tema de cómo el programa MUSE repercute en todo el tema del absentismo, en la motivación para el aprendizaje, la relación profesional con los artistas, la inteligencia del desarrollo emocional. Claro,
si queremos trabajar sobre el absentismo, resulta que los docentes nos decís, muchas de vuestras evaluaciones, es que el programa MOOC se reduce el absentismo. Y yo digo, me dicen que el programa MOOC se reduce el absentismo, pero ¿eso quién lo ha medido? Bueno, hicimos un estudio, una comparativa durante 6 años en Ceuta y Melilla y se mostró, porque ¿qué se hacía? Se comparaban los datos del programa MUSE, de la evaluación del MUSE, y se contrastaban con los datos de la inspección. Y entonces con la comisión de asentismo los datos de inspección cuadraban. Bueno, no vamos a llegar a ese extremo, pero el tema es si esto es una herramienta que puede facilitar, pues lógicamente nos ayudará a todo ese trabajo, ¿no? Voy a pasar más rápido porque... en la primera evaluación inicial, los contenidos que se van trabajando son la situación de los grupos, las características, las necesidades, pues bueno, ¿lo veis? ¿Se lee bien? Malamente, ¿no? Vale. En el fondo, estos son los cuestionarios que va remitiendo y que vais trabajando. Esto es la recogida de datos inicialmente. Lo que se hace a lo largo del curso, que es la evaluación, sí que los informes que se realizan trimestrales, sí que se pide que, a ser posible, no conteste solamente el coordinador o la coordinadora, sino que lo trabajéis de alguna forma con todos los compañeros que han participado en el proyecto, ¿no? Y luego, al final, en los resultados, en el que se harán los cuestionarios finales que se irá preguntando a cada uno de nosotros, que este año sí tendremos esta parte, ¿no? Y con esto intentamos ver, bueno, aquí lo ha comentado alguna cosita José, un poco ver el impacto que se quiere conseguir. Si tiene impacto, bueno, podréis mostrarle a esos compañeros que no están muy entusiasmados con el programa cuáles son los resultados y el trabajo. Porque a veces hace falta que alguien externo te lo realice. Aquí lo hace una empresa externa, Ecopimia, y se hace en colaboración con la Universidad Complutense, la Universidad de Extremadura y la REI Juan Carlos de Madrid, en el marco de un proyecto internacional. Estos son los indicadores que se están utilizando, y un indicador que queremos poner en valor es que también la evaluación hay que hacerlo en función de la financiación que se tiene. No es lo mismo el resultado que vamos a tener en Ciudad de Melilla con muchísimas sesiones que las que podemos tener en la Comunidad de Madrid con 8 o 9 sesiones por grupo clase. Digamos que los resultados al final son muy, muy diferentes en el trabajo. Bien, con estos datos, ¿qué es lo que nos sirve en el tema de la evaluación? Cuando mandamos el informe final de evaluación, el que se hace por comunidad autónoma y el que se hace a nivel estatal, ¿lo habéis leído? ¿Los habéis consultado? Bueno, a partir de ahora os lo vamos a remitir, porque lo importante, lo mandamos normalmente al centro, no tenéis tiempo, pero para que veáis las cosas tan positivas que se están haciendo y se están trabajando, ¿no? Entonces, la pregunta sería ahora, ¿cómo vivís todo el tema de la evaluación, de la documentación, de todo este cantidad de registros que se os va pidiendo? ¿Cómo lo vivís cuando se llega? Yo creo que ahora mucho mejor que en años anteriores. Yo tengo la imagen de que antes era como un mundo... La evaluación las hacéis, es decir, cuando el equipo directivo
cuando hacéis el informe trimestral de evaluación, ¿cómo lo hacéis? Yo en mi caso se reúne, lo intento hacer por ciclos, constructoras y la hacen uno, luego lo comentan con la artista y yo recojo de todo y hago el conjunto. Pero el estudio a cada uno es suyo, es más o menos así. Yo lo llevo a CCP, que es una buena manera de visualizar el momento de evaluación. Dentro de una CCP lo pones como un punto a trabajar y luego en la CCP está el coordinador de su ciclo, va a su ciclo al día siguiente y es cuando realiza la evaluación con los componentes de su ciclo. Y luego ese acta se remite al ciclo de ciclo. Vale, ¿el resto? Yo para contar esos nuevos, ¿cómo se confecciona ese documento? Es igual que ha dicho ella, a través de la CCP. ¿El resto? ¿No evaluáis? ¿No participáis en la evaluación? A ver, nosotros no lo llevamos a CCP, yo vamos recogiendo información, en este caso yo como coordinadora, si las sesiones se han impartido con los tutores, pues voy y busco un hueco para hablar con tutores, a veces no puede ser todos porque andamos mal de tiempo, pues si no intento buscar hueco por lo menos para hablar con cada uno de los niveles y que me dé un poquito... le enseño cómo es el documento que hay que rellenar y a partir de ahí me dan sus versiones y más cosas. Y luego yo pues eso ya lo recojo y lo remito. Vale, los equipos directivos, ¿cómo evaluáis el programa? Pues nosotros nos reunimos, todo el equipo que tiene vinculación con el programa. Y hacemos una observación conjunta. El equipo incluye también a los artistas, porque aunque ellos tengan ya su propia evaluación hecha, pues lo hacemos de una manera coordinada y de una manera en serio, personal. Así es como lo solemos hacer. El año pasado incorporamos en las evaluaciones, lo digo que lo tengáis en cuenta, es que en el certificado de horas el director del centro tiene que evaluar, el programa tiene que evaluar una serie de ellas, porque eso es algo que nos pidió también la administración. Es decir, una cosa es esta evaluación sumativa de caracteres y otro tema es esa evaluación de que estoy consiguiendo de cosas concretas. Sí, Pablo. En nuestro caso, el momento más importante de la evaluación lo hacemos en junio, cuando ya no hay niños, hacemos la memoria de las actividades del centro y lo que más importante son las propuestas de mejora para el año siguiente y también evaluamos los proyectos y entre ellos se evalúa sobre todo si estamos contentos con los artistas o las disciplinas y es el momento que se decide si se va a cambiar o no se va a cambiar y ahí está, sí estamos todo el plato. Los artistas, ¿cómo os enfrentáis con el momento este de evaluación? Perdona la interrupción. ¿Hay centros que lo hacen trimestralmente y centros que lo hacen anualmente? Pregunto, la evaluación. La evaluación se tiene que hacer. Yo sé que en el centro hay una memoria esa del curso pasado, pero no sabía si había o no. Lo desconozco porque el año pasado yo no llevé, no sé, ni mi compañera tampoco. Vale. Entonces vamos a descender a lo concreto. Hay un informe en memoria de actividad que es este documento. ¿Vale? Y que este documento se tiene que hacer en el caso de Ceuta y Melilla, como trabajáis los tres trimestres, trimestralmente. Ahora, si hay un centro que lo que ha programado son las sesiones en un cuatrimestre, pues lógicamente solamente hace
un informe de ese cuatrimestre. Es decir, que estos informes son o bien informe intermedio o bien informe final. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué se establece en este documento? Los objetivos que vamos a trabajar. Y luego, ¿qué he conseguido desde muy bajo hasta muy alto? En la medida que seamos lo más sincero posible y ajustemos, y si de alguna cosa no tenemos criterio, no hace falta poner cumplecitas en todo. Es decir, durante la pandemia no se ha trabajado con las familias, no había que evaluar el trabajo con las familias porque se ponía claramente, pues no se ha trabajado con las familias, ¿no? Claro, antes ¿qué hacíamos? Y algunos son de los que llevan tiempo. Antes lo que pedíamos era que se evaluara, esta evaluación hacía cada tutor y la hacía con cada grupo. ¿Vale? Pero claro, como la administración cada vez fue dando más trabajo, lo que nosotros vimos es que tendríamos que ir reduciendo. Con lo cual al final es un único documento en el que lo que recogemos es como la tendencia. ¿Vale? Este documento hay algunos que lo que te van marcando son los grupos. Primero A, segundo B, tercero, cuarto, y te va haciendo te va evaluando cada grupo. Y otros lo que te van planteando, que es lo que necesitamos, es saber la tendencia. Es decir, en realidad en mi centro, y por esto es importante que se hagan estas reuniones de coordinación, en mi centro esto sirve para algo, esto avanza, ¿qué ocurre? Y luego, en observaciones, ahí es donde tú puedes decir que hay con grupos que se ha avanzado más, con grupos que no se ha avanzado. ¿Vale? Porque todo esto lo que vamos a recoger son la tendencia. ¿Vale? Este documento normalmente es el coordinador, la coordinadora del centro quien lo trabaja. Aquí se analiza el grado de cumplimiento de los objetivos y luego la adquisición global de las competencias, la evolución del comportamiento de los grupos, es decir, que en el fondo estamos midiendo, es decir, nunca medimos la adquisición de herramientas artísticas o tal, es decir, son elementos. Sí que pediros que cuando ponemos es necesario completar, que aportéis algo que sea significativo, ¿no? Alguna vez uno hace un corta y pega de un año para otro, pero como no lo leemos se nota mucho. Entonces, por favor, el secreto es este año hacer el corte y pega de hace tres. Vale, ¿qué es lo más importante? A ver, esos datos son indicadores que marcan tendencia, pero es importante decir estas descripciones que son de las cosas que van pasando. No se trata de que lo vayáis. La evaluación global del desarrollo del programa, las debilidades, las mejoras, todo esto es lo que más nos interesa. Pero no hace falta que penséis mucho, sino ese tema de qué es lo que surge y qué es lo importante. No hace falta escribir mucho. A mí me sorprende que a veces en estas evaluaciones nadie pone que. Bueno, algún centro, pero es. No puedo evaluar porque tengo muy pocas sesiones. Necesitaríamos una mayor dotación. Y aquí es también donde uno tiene que ir planteando si yo quiero trabajar, sería bueno que hubiera una complementariedad con más artistas, un trabajo, todos estos elementos, ¿no? Luego hay otra parte de intercambio metodológico, de si se ha producido. Hay otra parte de la evaluación de los proyectos solidarios. ¿Habéis hablado de los proyectos solidarios, no? No. ¿No habéis hablado de los proyectos solidarios? Sí. Ah, bueno, los que hemos estado anteriormente. Claro. Había dos grupos. Vale, ya hay un grupo que lo tiene que ver mañana todavía, ¿no? Sí. Yo no lo he visto el año pasado, pero no. Bueno, pues los que no lo sabéis, ya hablaré sobre los proyectos solidarios, porque la educación significa un paso en la acción. Entonces, esto es importante, ¿no? Y luego todo el tema de la evaluación de la formación de docentes. En este caso es la evaluación será efectiva si contestamos a todas las casillas. Pero ¿cómo vamos a valorar
la evaluación de formación de docentes, que valoran algunos, si no habéis puesto previamente cuántas sesiones habéis hecho de formación. Digo que si has hecho una sesión o es cero, es que no has hecho ninguna formación. Digo que a veces no lo toméis como un papel, le dediquéis un tiempo para analizar, porque esto ayuda tanto en la búsqueda de fondos como de recursos. La evaluación del trabajo con las familias y luego una evaluación también del trabajo del artista, y se hace una por cada artista. No estamos catalogando al artista, estamos viendo en qué medida el trabajo que ha hecho el artista ha logrado un impacto, un cambio en los objetivos que me había planteado, porque a lo mejor se ha conseguido otras cosas. ¿De acuerdo? Nos cuesta mucho, yo creo, evaluar el trabajo de los artistas. ¿Os cuesta o nos cuesta? ¿No? Sí, no, porque estamos aquí de sesiones con ellos. Entonces estamos constantemente evaluándolo y evaluándonos también a nosotros. Y en la dinámica de los niños, el estado de participación de los niños y su situación, si están contentos, esto, pero ahora te va diciendo día a día cómo van las cosas y el resultado que vamos teniendo. Tened en cuenta que este documento, el informe que hace el centro, ese informe lo lee el centro y lo lee la fundación, no lo lee el artista. Y el informe que hace el artista, lo lee el artista y lo lee la fundación. Y son los únicos documentos que no vais a encontrar en ningún sitio, porque tenemos que tener la suficiente situación para que nadie pueda condicionar la opinión que unos tienen de otros. Digo, porque tenemos que hablar libremente. Y esto es importante porque es un trabajo de madurez. No estamos valorando a la persona, lo que estamos valorando son los resultados y en qué medida estoy consiguiendo eso. Y creo que es muy importante el que lo tengamos en cuenta. Sí que es cierto que a veces te pasa, a mí ahora no, pero sí que me ha pasado que al artista le coges cariño porque lleva muchos años en el centro, porque ya lo conoces, pero a veces ahí das por supuesto que bueno, que el artista es artista y ahora te pido, tengo no sé qué, cámbiame el día y eso, entiendes, pero hay alguno que a veces, pues, bueno, teníamos un artista que demanda puntualidad. Al que le tocaba la primera hora de llegar, sabía que, bueno, estoy con los niños, va a venir, no va a venir. Pero te sabe mal luego, porque como cuando está trabajando, lo hace muy bien, y a veces, pues sí que es cierto que cuando lo vas a evaluar, somos así, piensas, pues no le voy a poner que poco puntual, a ver si luego Anabel echa al artista, y luego hace un buen trabajo. Que a veces es, hay que hablar, es decir, hay que ser puntual, hay que, no sé, pero a veces sí que es cierto que cuando coges cariño, porque coges cariño a las personas, porque estás trabajando, algunas veces que hay alguna cosa que te cuesta más decir, que cierto es que no pasa nada, se puede decir, pues, a mí me pasó. ¿Cómo sentís como artista cuando sabéis que está evaluando o valorando vuestro trabajo? ¿Cómo lo percibís? Yo de entrada, ya tenemos confianza, hemos dormido una noche juntos. Yo de entrada quiero que me digan lo que creen de mí, tanto positiva como negativamente. Pero lo que quiero es que si hay alguna cosa que no es positiva, que me lo digan primero, porque yo quiero solucionarlo. Que no vayan al sello. Oye, a ver, llega tarde cada día. ¿Se lo has dicho? ¡No! Oye, perdón, díselo. Que a lo mejor yo me pienso que empezamos ahí 10 en vez de a las 9. Pero me refiero a esto. Yo, personalmente, yo quiero que me digan las cosas que incluso a veces te encuentras que con los grupos haces un tipo de cosa, de actividad, y sigues una línea que con otros no te funciona para nada. Y los colegios mismo, yo durante el curso hago 4 centros diferentes y son 4 mundos, pero totalmente diferentes. Y lo que me funciona en un lugar no me funciona en el otro. Entonces yo necesito que si alguien ve que no funciona, me lo diga para yo poder reconducir la situación, ¿no? Entonces por eso yo creo que la evaluación del día a día para mí es básico para poder hacer vídeo de trabajo.
Bien, el caso más grave que me tocó a mí analizar, y yo creo que Jesús lo recuerda, y el Fuente de Oro fue el protagonista, era que en una reunión de seguimiento en el colegio, en el Fuente de Oro, yo les pregunto que si se está desarrollando el programa y las actividades. Entonces aquel claustro me dice de forma muy tenue, sí, ¿y estáis suficientemente informados? Pues sí, bueno, es algo vago, algo disperso, y bueno, yo había visto, habéis conocido un poquito a Jesús, cómo es, y yo había visto su trabajo, su evaluación, su planificación, y bueno. ¿Cuál fue el tema? La programación que había hecho el artista, que entonces nos hacía de forma conjunta, el coordinador la había visto, la había analizado y había dicho, ¡qué maravillosa! Y se la había quedado. Estaba Ramón, creo, el primer año. Era Ramón, sí. Se la quedó el primer año. ¿Y qué hizo? Les hizo una fotocopia a los compañeros y lo metió en sus cajetines. Tenían... Casilleros. Vale. Pero claro, en el casillero había tantas cosas que eso quedó ahí. Claro, realmente, en esa reunión que yo iba con Bruno, uno de la consejería, un subdirector, nadie se atrevió a decir que realmente los artistas como estaban no habían presentado la programación. El tema era que no se había hecho. Es decir, sois tan respetuosos y respetuosas con los otros que a veces no somos capaces de nombrar las cosas. Entonces, es importante decirle, Albert, ¿has tenido algún problema hoy que llegas tarde? Porque los niños te están esperando. Es importante. María Ángeles, es que llegas toda la semana tarde. Si quieres, la primera hora no la planificamos porque los niños están. Y uno va viendo, porque tú le tienes que decir, ay, es que por la mañana le tengo que llevar a los niños al cole y no puedo, porque nos comprometemos en cosas que no podemos hacer, porque nos comprometemos con el corazón y luego lo vamos haciendo. Y claro, como es otro adulto, pues no va haciendo y no lo vas hablando. Otro caso interesante, y lo comento, que esta vez no ha venido nadie de Canarias, no ha coincidido. Hago una evaluación entre centros y artistas en un centro y entonces digo que qué tal y todo, qué maravilloso, todo maravilloso. Y todo maravilloso, y digo, bueno, pero hay una cosa que no, todo bien. Y entonces, bueno, ya se lanza un artista de teatro y dice, bueno, si acaso que hay una niña que como decís vosotros, pues que tiene inteligencia límite. Y bueno, pues que me cuesta mucho llegar a ella, porque además es una niña que la tengo siempre pega a mí y tal, que me choco con ella y está así, y claro, no sé. Entonces la tutora le dice, no, no es inteligencia límite, esta niña es sorda. Pues imaginaros el artista de pronto dijo, Dios mío, no me he enterado, llevo un trimestre trabajando con ella, pero... Enseguida lo que dijo es, hombre, no me habéis dicho nada, no me habéis dicho nada, esto es muy grave. Claro, entonces, la tutora que dice, el primer día con la emoción de que venías, y que además era una persona que salía mucho en televisión y tal, y la emoción, pues no comentamos, y la profesora de apoyo ese día no pudo venir. Y entonces, como la peque, se buscó la vida para ver qué pillaba. Pero ningún compañero dijo, es que es sorda, es que no te entiende. Era la primera vez que la niña estaba en un espacio en que nadie sabía su situación. Dice, y se ha apañado así. Cuando terminó, dijimos, ¿qué hacemos? Vamos a seguir. Entonces, esa es la primera vez que ha interactuado sin un adulto de por medio de apoyo del lenguaje de signos. Y, bueno, claro, la niña se tenía que poner delante para leer. Digo que son dos ejemplos que, hombre, lo ideal es que lo hablemos, que lo pactemos, que lo vayamos diciendo, porque de esa forma podemos potenciar mucho más. Pero yo creo que normalmente da mucho apuro el plantear estas cosas, es decir,
este es elemento, no te haces con el grupo, aquí ocurre esto, esta situación, estos niños se han perdido en el camino, y yo creo que cuesta mucho el decirlo. Te digo también algo respecto a la evaluación de que nos hacen a los artistas, a veces también hay pequeñas cosas como estas que estaría bueno que quedaran reflejadas, como por ejemplo a mí se me acercó una profesora y me dijo, es que estoy sorprendida como esta niña que parece que no entiende nada, está súper bien en tu curso, y eso nunca aparece en las evaluaciones, yo creo, como esos casos así puntuales, específicos, que aparentemente son pequeños, pero que hacen gran le da mucho valor. Claro, le da mucho valor. Entonces yo, pues normalmente como a veces son varios grupos, pues tomo un tiempo después de las sesiones para escribir de cada grupo, porque si no a veces se te olvidan cosas. Entonces esas particularidades es como interesante también. Por eso es lo que os enseñaba antes en el documento de evaluación, cuando dice concretar, ahí es donde hay que conectar esas cosas que son realmente lo que dan vida en el tema. Si veis en el boletín y en las noticias que vamos publicando, nos mandáis, que este es otro tema, cuando pedimos que nos mandéis algunas fotos y que nos mandéis también algún comentario sobre las fotos, pues decir, hemos hecho un taller de colores y hemos trabajado los colores primarios y tal. Digo, muy bien, ¿y con esto qué noticia hacemos? Porque esto qué tiene que ver con los valores y qué tiene que ver con el museo. Entonces, muchas de las noticias lo que hacemos es que para generarlas, Mariano no le dijo por ahí, anda ya el público en la garganta, pues lo que hacemos es ir a los informes y en algunos informes te cuentan esas anécdotas de esos grupos, esos trabajos y lo pones en valor, pero tendemos a poner en las evaluaciones lo que no ha funcionado. Tengo problema con el grupo de tercero A, con tal, porque, a ver, pesa tanto que no somos capaces de ver lo positivo. Entonces, vamos a equiparar en la misma medida lo positivo y lo negativo y vamos a cambiar el discurso. Como me incide directamente también pues, con lo que decís, pues dos reflexiones. O sea, por un lado sí que es cierto que coincido con Ana muchas veces en que como fundación estamos desinformados de lo que ocurre, entonces que es uno de los pocos medios, o uno de los medios, pocos yo creo que según cómo se mire, que tenemos para enterarnos de cómo ocurre y cómo se desarrolla el programa en nuestros centros. Al final, quienes estáis trabajando mano a mano y sobre todo presencialmente es artista y centro, pero esto no es una línea, somos un triángulo que la fundación también tiene que estar ahí presente de la forma en la que se pueda estar. Y por otro lado también, con lo que decía Erika, por ejemplo, comparto lo que dices, pero es cierto que lo que está en el informe de evaluación no es lo único que se evalúa. Evidentemente nosotros el informe de evaluación lo que se hace, o sea, es lo que se publica, pero la información que nosotros recibimos de ese informe, sobre todo especialmente la cualitativa, porque no tenemos herramientas o sobre todo no tenemos tiempo para analizar cualitativamente y hacer una investigación cualitativa con la información que tenemos, evidentemente queda reflejada, y Anabel lo sabe, que entre yo, ella y yo, al menos de forma interna, luego con Ecoquimia no sé exactamente cómo se gestiona. Pero por la parte interna, entre ella y yo sí que es cierto que colaboramos como para, o sea, compartimos informaciones y tomamos, pues como decía Pablo, unas propuestas de mejora de cada año que viene, o sea, el año siguiente, pero no todas las propuestas que hablamos aparecen en el informe de evaluación. ¿Me explico lo que quiero decir? Entonces, o sea, evidentemente, todo lo que quede reflejado a nosotros como fundación nos viene bien esa información para utilizarla, pero evidentemente ese informe de evaluación no va a reflejar ciertas cosas que como fundación no queremos mostrar. Me explico lo que quiero decir, ¿no? Evidentemente, se me entiende. Pues ya está. Y luego hay otra cosa que es importante. Cada vez tenemos menos tiempo para leer un informe de evaluación, leer... Por eso queremos cada vez dar más importancia a lo que son el tema de la publicación de este boletín que hacemos de noticias y este poner en común lo que vamos haciendo. Porque cuando vemos, por ejemplo, lo que publicamos tú y yo, Erika, los vídeos que nos mandaste el año pasado del trabajo que hiciste en los centros, eso también estamos evaluando y estamos mostrando el trabajo. Porque cuando tú ves la imagen y tú ves, dices, madre mía, lo que han montado, lo que han hecho. Bueno, digo, el trabajo que hace cada uno de los artistas. Tú lo estás viendo y estás viendo que la satisfacción de los niños, cómo se están esforzando, cómo están haciendo, y con cuatro líneas que ilustre, es todo un centro haciendo estas cosas. Entonces, eso es un documento que nosotros incluimos siempre también en parte de la evaluación. En una parte de evaluación hay que recoger unos datos cuantitativos, otros datos cualitativos,
Y hay otros datos que es mostrar los registros de lo que se está trabajando. Y cada vez tenemos que ir a ese mostrar y poner en valor lo que estamos diciendo. Y ahí hacemos, no es una anécdota de recoger las anécdotas, sino recoger realmente el trabajo. Pues los vídeos que habéis hecho con David, digo que cuando tú muestras eso, las imágenes que mandasteis de todo el trabajo en el San Pedro, bueno, el trabajo que hicisteis también vosotros, Pablo, ahí, cuando tú muestras una foto en la que tú ves cómo se está trabajando el reciclado, no hace falta. Con cuatro líneas uno está viendo la implicación de los niños, el trabajo que estás trabajando, todo el tema de reciclado, medio ambiente, tal. Bueno, en eso yo creo que el colegio de Sabadell, el Joan Magal, es la primera noticia del inicio de la temporada, no la manda. Digo que publicamos muchas noticias de muchos centros porque nos van mandando, de otros mandamos poquitas porque no nos manda. Entonces es que pongamos en valor las cosas buenas que vamos haciendo y lo vamos difundiendo, ¿no? Porque hay que contar esa otra historia desde la otra mirada, y eso también es evaluar y trabajar el proceso. Ahora, cuando mandáis las fotos del trabajo que habéis hecho, hacer una descripción que sea una descripción que entusiasme, ¿vale? Yo estoy viendo, no sé cómo va lo del tema de las noticias. No he visto las noticias, habéis publicado ya lo que quedamos ayer con Mariano. ¿Sí? ¿Por comunidades autónomas? No. Bueno, pues podéis apuntar un poco por territorios para contar un poco qué está pasando o contar alguna cosa. Entonces, bueno, queda ya poco tiempo para hacerlo. Es importante, y esto yo creo que en Europa lo estamos olvidando, el valor de la palabra y el valor de narrar. Yo eso lo he visto mucho en África. Cuando tú vas a cualquier sitio, cuando tú vas a un centro, te reciben, a ver, y hay un parlamento, un recuperar, un hablar. Bueno, puedes estar cuatro horas que te están contando, estás diciendo, a lo mejor es excesivo, pero nosotros vamos como tan en lo inmediato que no estamos, y luego no recogemos qué ha ocurrido, y eso es importante para ponerlo en valor, y también los niños y las niñas necesitan. Por eso es, después de cada taller, después de cada sesión, a ningún artista se le ha ocurrido luego nunca, que llevamos haciéndolo, esto que os hemos hecho esta mañana en el grupo de los profes, que os hemos dicho, a ver, ¿qué te parece el Muse? Es decir, nadie le ha preguntado a los niños qué le parece, lo han grabado, puede ser el sonido solamente, porque si no puedo publicar las imágenes, no importa, yo grabo el sonido, digo, recoger las voces, en esas asambleas, decir, pues 10 minutitos antes cuento, porque eso no solamente informa en la evaluación, sino que conmueve, porque cuando tú escuchas a los niños y a las niñas contar, igual que cuando hablan de sus profes y tal, eso al final es lo que transforma y es lo que te va esperando. Y esos son elementos que también queremos ver cómo cualitativamente podemos ir incorporando. Bien, ¿alguna cosita más? Os mandaremos un informe de evaluación de este año que hace Coquimia, os mandaremos el informe de evaluación que tenemos por comunidades autónomas. No esperéis que os cuenten cómo es vuestro centro. En estos informes es la tendencia, ¿vale? Lo que se está analizando es lo que se está consiguiendo y lo que se está planteando. Y luego remitiremos también lo que son los boletines de todo lo que se ha hecho a nivel nacional y también por cada uno de los territorios, ¿no? Si no estáis ahí es que no nos habéis mandado nada, ¿vale? Y si veis algún vídeo o alguna fotito y decís, ¿y este texto? ¿De qué viene? Pues es que como lo mandasteis a lo mejor sin texto, pues Mariano y yo le hemos hecho literatura. Bueno, digo, por eso que os pido que contéis, que no necesitáis necesitáis redactarlo. Con cuatro ideas se puede generar, ¿vale? Y eso al final pues va también transformándolo.
Bien, pues si queréis usamos 10 minutitos porque os veo realmente como muy agotados, ¿vale? Pero volvemos en 10 minutos porque queremos que veáis algunos de estos vídeos y de estos trabajos que ilustran estas cosas que hemos estado hablando. Aquí. Sí, nos volvemos a ver aquí, ¿vale?